¿Cómo están, amigos y amigas? Porque, por lo menos aquí en los Estados Unidos, las damas les encantan las armas, las saben usar muy bien, las saben portar muy bien, están muy bien entrenadas. El otro día que llevé a un alumno a campo de tiro, un amigo mío que jamás había disparado un arma, se sorprendió cuando vio ahí a dos abuelitas. Dos señoras de 75 años practicando con sus armas. Y me dice, ¿qué es esto? Le digo, aquí en Estados Unidos muchísima gente anda armada y precisamente por eso los índices de delincuencia en las ciudades en las que se permiten las armas son muy bajos. Y está probado en los estados, por ejemplo, en Illinois o en Nueva York, en donde las armas están prohibidas, es donde los asesinatos están para arriba, porque los gobernantes no entienden que el problema no está en las leyes, porque a final de cuentas para el delincuente no existen ni aplican las leyes. Digo, para un delincuente tú puedes prohibirle todas las armas que tú quieras, como lo quiera hacer el señor Mancera, que por supuesto espero que no pueda hacerlo y realmente se logre hacer una fuerza para exigir nuestro derecho de estar en igualdad de condiciones de los ladrones, asaltantes, criminales, para poder defender nuestras vidas, porque si no, de otra manera, pues va a seguir siendo como todavía lo es hasta ahora. Somos víctimas, ¿verdad?, de los delincuentes. Bueno, ya no lo soy yo, porque yo ya vivo en los Estados Unidos hace ya muchos años, pero en México, bueno, mi país, me duele mucho que se suba un tipo con una pistola y pues todo mundo como ovejas, porque no se pueden defender, porque las leyes están muy duras y están a favor de los criminales prácticamente. Ojalá que cuando vaya incrementándose esta situación de armas y de permisos y todo este tipo de cosas, las leyes también se vayan adecuando a realmente a defender al ciudadano, que es el que mantiene la maquinaria del gobierno funcionando, ¿no? El que mantiene toda la economía, somos los ciudadanos, somos los que trabajamos, y ojalá que eventualmente esto vaya mejorando. Y bueno, pues nos quedamos en el pasado video con algunas de las cosas y fundamentos que tenemos que ver en referencia a las armas. Ya comentamos de que por el simple hecho de que ustedes tengan un arma no quiere decir que ustedes ya la tienen librada, o que ustedes crean que ya por tenerla van a poder operarla y todo va a estar muy bien. Claro que puede suceder, porque pues hasta el burro tocó la flauta, pero eso no es la mayoría ni lo correcto que se debe de hacer cuando uno tiene un arma. Uno tiene que tener una preparación. Y bueno, tenemos que vigilar las leyes, como lo manejaba en nuestro país o en nuestro estado, porque inclusive aquí en Estados Unidos, de estado a estado, cambian las leyes de armas, y en algunas partes hasta muy dramáticamente. Entonces realmente cuando nosotros viajamos de un estado a otro, nosotros tenemos que estar muy familiarizados con las leyes de ese estado para no cometer ningún delito, ¿verdad? Porque hay muchas situaciones en las que el desconocimiento pues no nos va a librar, como dice la ley. El desconocimiento de la ley no te va a librar de ella, y sí te puede meter en bastantes serios problemas. Afortunadamente las leyes que tenemos aquí en los Estados Unidos, bueno, están mejor diseñadas, ya que pues la gente aquí está armada desde hace muchísimos años, y las leyes están muy bien diseñadas, y todavía aún así, de repente, hay fallas. Entonces, más vale que vean ustedes, depende del país en donde vivan, donde me estén viendo, y en el estado, pues que vean qué es lo que aplica, y pues cuál es la situación que ustedes deben de vigilar cuando están en peligro, ¿no? Yo les repito que bueno, todo lo que aquí, a pesar de todo el rollo este que les pongo en el principio de las cláusulas, yo siempre les repito que todo lo que yo aquí les comento es simplemente mi opinión personal. Yo no estoy incitando a nadie a que haga o deje de hacer lo que aquí ven. Mi única intención es que ustedes aprendan algo más de situaciones. Yo solamente puedo hablar de situaciones que se viven aquí en los Estados Unidos y que están marcadas por las estadísticas, y bueno, ustedes tomen sus propias decisiones, dado que en el momento que ustedes requieran de usar un arma va a ser un momento muy particular y muy especial, en el que espero hagan lo que tengan que hacer cuando ese momento suceda, y que lo hagan
con la práctica y el estudio que yo les voy a compartir para que lo hagan mejor y estén más familiarizados con su arma, porque en la medida que ustedes conocen su pistola, su rifle, lo que ustedes tengan ahí, va a ir disminuyendo el estrés a tenerlo, a verla, ¿verdad? A la pistola. Entonces, en ese momento, ustedes ya no le van a tener miedo. Sí hay que respetar porque es un arma que puede causar un daño letal, pero ya le van a perder el miedo porque ustedes ya saben para qué sirve este botoncito, por qué se aprieta, por qué no, por qué se hace así, por qué se agarra asado. Entonces, una vez que ustedes ya conocen el funcionamiento de algo, digan, puedes hablar de cualquier cosa, hasta de tu celular o de un nuevo teléfono, de botones o cualquier cosa. Una vez que ustedes ya aprenden a manejarlo, es mucho más sencillo. Desgraciadamente, como las armas en apariencia son tan sencillas como métele las balas y jálale, pues todo el mundo cree que es muy sencillo, que no se necesita nada, pero ustedes ya lo irán viendo cómo estos temas se van extendiendo. Y extendiendo, y vamos a hablar de temas de criminales, y vamos a aprender a distinguir a los criminales, vamos a aprender a huir de los criminales, a enfrentar a los criminales, a disuadirlos, a romperles la voluntad. Vamos a aprender muchísimas cosas que les van a servir, definitivamente. Entonces, pues aquí estoy revisando mis notas y es precisamente lo que yo les comento. Hay que quitarnos de vivir en la ignorancia, porque mucha gente está en la total ignorancia de las armas, y pues todo es porque existe desgraciadamente esa clase de ser, que es el ser criminal, el ser que agarra un arma para ir a despojarlos de todo lo que puedan tener. Hay cuatro tipos de criminales, hay muchos, pero están puestos en cuatro tipos generales de criminales, que también se los iré platicando. Y bueno, hay criminales que pues solamente les quieren robar la cartera, a lo mejor traen una pistola de juguete, hasta criminales que no les importa ni la cartera ni el dinero. Ellos quieren victimizarlos, ellos quieren asesinarlos para ser famosos, y son violadores y bueno, muchísimas cosas. Solamente les suelto una así. Aquí en los Estados Unidos se evitan 200,000 violaciones de mujeres solamente porque las damas traían su arma para defenderse, para que ustedes vayan viendo de cómo están las cosas, ¿no? Entonces, pues esta gente son psicópatas, no respetan la vida, ni los derechos, ni las propiedades de los seres humanos, son criminales y nosotros tenemos que aprender a defendernos y a ponerlos en su lugar. Me vienen muchos casos a la mente de asaltos que han sucedido ahí en la Ciudad de México, uno en el que porque no se dejó asaltar, Sabine Moussier, le metieron un plomo. ¿Cómo es posible? Bueno, es que a esa gente no le importa nada. Entonces, ustedes tienen que tener una mentalidad que poco a poco lo vamos a ir desarrollando aquí. Es una mentalidad de defensa, una mentalidad de ataque, porque la mejor defensa es el ataque. Yo sé que las leyes en México, y lo repito, ustedes tendrán que hacer en base a lo que sus leyes digan, pero yo les digo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, aquí yo no tengo que esperar a que un tipo que veo que trae la pistola en la mano me dispare para entonces yo después dispararle y entonces decir, es que fue defensa propia porque primero me dispararon. No. Aquí la ley dice, si el tipo trae una pistola en la mano, en ese momento ya es un ataque y es un ataque personal en donde hay peligro y riesgo de pérdidas de vida. En ese momento, y ustedes lo podrán ver en varios videos, se saca el arma y se trata de disuadir a la persona, pero si el tipo no obedece, que también voy a hacer un video especial de cómo hablar con esa gente y qué es lo que ustedes tienen que hacer y qué es en qué momento exactamente es en el que ustedes tienen que defenderse por su vida, ¿verdad? Entonces, y en qué momento existe una negociación o un diálogo con el criminal que, bueno, ya se dio cuenta que traes un arma, ya se dio cuenta que puedes salir perdiendo. Pero son muy rápidos porque simplemente en un momento de tener la pistola abajo, hacer esto, requieres menos de un cuarto de segundo. Entonces, tú tienes que estar a menos de un cuarto de segundo de apretar el gatillo para poder defender tu vida. Son cosas que también vamos a ir analizando, ¿no? Porque pues, esta gente no merece
pero nada, absolutamente, porque nosotros somos ciudadanos que trabajamos, como ya lo he comentado, para comprar nuestro carro, para comprar nuestra casa, para comprar nuestras cositas y para que llegue nada más es un tipo, no importa la edad que tenga, porque ya lo mencioné, hay un video que ustedes van a ver en donde yo les digo, bueno, ahora, ¿realmente están ustedes listos para disparar? ¿Están listos para dispararle a un niño? ¿Están listos para dispararle a un abuelo, a una abuela? Porque hay criminales de todas las edades. Yo sé que la mayoría de los criminales, el 80% de los criminales tienen 18 años o un poquito más, y el 20% tienen menos de 18 años. Entonces, hay niños que son criminales. Entonces, tú tienes que estar listo en tu mente con tu arma. Si un niño, es muy duro y es muy triste, pero aquí en Estados Unidos es así. Si hay niños que han traído armas y la policía los abate porque el niño no obedece y no tira el arma. Entonces, el que mueran personas inocentes o salgan heridas simplemente porque un menor trae un arma en la mano que es un riesgo potencial, pues eso no lo debe de librar, ¿verdad? Del efecto que nosotros aplicamos en detenerlo, ¿verdad? Siempre se tratará de analizar una situación rápidamente para ver si es necesario disparar o es necesario mantenernos en calma, si el muchacho está entendiendo, o lo mejor, como siempre les he dicho, escapen de la situación. Cuando hay una situación de peligro, ustedes lo primero que tienen que hacer es tratar de escapar, porque la mente, y vamos a hablar de cómo se educa la mente, viene inmediatamente el cerebro animal, que es el hipotálamo, y nos dice, peleas o vuelas. Siempre que ustedes puedan evitar una confrontación, háganlo. Siempre traten de evitar la confrontación, porque más vale escapar el 99% de las veces y que solo una vez tengas que afrontar eso, que ganar el 90% de los ataques. Entonces, con un 1% que pierdas un ataque, puedes estar muerto. Entonces, ese tipo de cosas vamos a ir vigilando. Ahora, bueno, pues vamos a comenzar con esta situación muy importante. ¿De qué tipo de ciudadanos somos? Bueno, el ciudadano, hay varios tipos de ciudadano, pero el ciudadano que nosotros debemos de dejar de ser es el ciudadano oveja. Un ciudadano oveja es aquel que vive en paz, que no hace nada, que cree que no le va a pasar nada, que sigue a las demás ovejas. Y bueno, si tú posees un arma, en ese momento tú ya no eres un ciudadano tan oveja, porque ya eres un perro ovejero con colmillos y tomarás acción en contra de los lobos. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, en ese momento tú te das cuenta que tú quieres defenderte de la criminalidad que ha ido en aumento, que tú quieres defender a tus seres queridos, tú quieres defender a tus mujeres de la posibilidad de ser violadas por una bola de desgraciados. Entonces, pues la mejor manera y más rápida es la de poseer un arma de fuego que te va a dar la capacidad de defensa, por lo menos en igualdad de circunstancias, que estos tipos que pues también van a traer sus armas de fuego, pero que muchos de ellos, lo más seguro es que no tengan la capacitación ni la menor capacitación de lo que estamos hablando aquí, porque pues si son personas que tienen récords, va a ser muy difícil que vayan a poder ir a un campo de tiro a practicar y ese tipo de cosas. Entonces ellos son de los que creen que simplemente con la pistola y jalando el gatillo con eso lo van a hacer. Pero si de por sí las estadísticas policiales dicen que de cada 10 disparos de un policía van a impactar 3 solamente, ¿no? Imagínate de un civil o de una persona que no tiene ni idea de lo que está pasando y que simplemente porque trae un arma cree que ya lo... Pues aquí estamos, amigos, otra vez en otro video de Hablando de Armas, su amigo Manuel Fontanot. Y bueno, pues ahora vamos a ir a lo básico. Somos seres humanos y tenemos una forma de responder natural. Cuando algo sucede, el cerebro inmediatamente se desconecta, ¡pum!, y deja de funcionar. Porque solo pasan 3 cosas. O peleas, o escapas, o te congelas. Esa me faltó en el video anterior, o te congelas. Porque hay mucha gente que se queda totalmente freeze, congelada. Y eso cree que la va a mantener segura, ¿verdad? Como el viejo truco de hacerte el muerto para el león te va a comer aunque te hagas el muerto. Entonces, muchas cosas realmente no funcionan. De esas cosas que vemos en Hollywood, que vemos en las películas, todo eso no funciona. Yo eventualmente
iré subiéndoles algunas pequeñas capsulitas de videos de películas de Hollywood que tengan la oportunidad de ver, como ya lo he hecho, y compartirles tantos errores que cometen que no son realmente de la vida real, ¿no? Entonces, yo lo que les digo es esto: o peleas, o escapas, o te congelas. El hipocampo se activa de inmediato. El hipocampo es el cerebro animal de reacción natural que tenemos ahí, se activa de inmediato y por instinto, ¿no? Entonces, por eso hay que entrenar muchísimo para crear la memoria muscular y de respuesta. Por ejemplo, tú tienes ya en tu memoria muscular que si agarras algo caliente, ¡pum!, inmediatamente lo sueltas. No te quedas a analizar, ah, mira, estaba caliente y fue lo suficientemente caliente para quemarme, mira, ya me sacaron llagas. No, señor. Inmediatamente es una respuesta del cuerpo. Tocas algo caliente y lo sueltas. ¿Por qué? Pues el cuerpo se quiere proteger, es algo totalmente natural. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que educar nuestro cerebro con las acciones que tenemos que tomar en el momento de una situación de peligro o de acción, ¿verdad? Es muy importante aceptar que el criminal no se va a detener ni se va a compadecer de nosotros, porque esa es su estrategia. Lo que él espera es que nosotros nos congelemos. Eso es lo que él espera, porque es un criminal experto y esto lo ha hecho muchísimas veces. Entonces, él se siente en total y completo dominio de la situación y es lo que él está esperando que suceda, ¿no? Entonces, hay que entrenar esto para que no nos pase. Nosotros tenemos que ganarle a un atacante. Hay que pasar de la sorpresa y del shock a la reacción lo más pronto posible. Yo lo que les digo es esto. Así como si ustedes están en la mesa haciendo su trabajo y de repente llega su hijo y ¡paz!, les tira el refresco encima de todo su trabajo, ¿qué es lo que normalmente pasa? Bueno, como el papá es papá y tiene que educar y tiene que reprender pues las malas conductas y enseñarle a los hijos de la mejor manera, lo normal es que como papá, tanto en cualquier parte del reino animal, tenga que mostrar una cierta, primero una sorpresa de qué pasó y después probablemente algo de enojo para disciplinar al niño de, oye, ¿por qué no te fijas, verdad? ¿Por qué no hiciste esto o lo otro? Entonces nosotros lo que tenemos que entrenar es nuestro cerebro reaccionar de una manera, después del shock, tratar de manejar un poco de enojo. ¿Qué quiere decir esto? Al tú manejar algo de enojo, tú vas a distraer a tu cerebro consciente. Porque tu cerebro inconsciente es el que te va a salvar de cualquier cosa. Nosotros le llamamos las entrañas, el gut. Y cuando no te late algo, es mejor que le hagas caso. Porque si tú lo pasas a la parte de tu cerebro consciente, tu cerebro consciente va a empezar a mentirte porque lo que quiere es que todo esté bien, como quitar la mano y no quemarte. Y te va a decir, no hombre, todo está bien, no te preocupes. Y ya se puso la cosa fea. Porque nosotros mismos tenemos un conflicto entre dos partes en donde la parte natural, que es a la que nosotros debemos de obedecer y es a la que debemos de educar fuertemente para que tengamos una reacción positiva, no tenemos que pasarla al cerebro consciente, al cerebro analítico, porque una vez que nosotros empezamos a analizar las cosas es cuando echamos verdaderamente todo a perder. Y bueno, en cuestión de las armas, pues definitivamente tú no quieres echar a perder nada porque te puede costar la vida, ¿no? Entonces, en este punto, pues yo vuelvo a invitarlos que revisen en su internet si su arma es segura para realizar disparos en seco. El disparo en seco es tomar tu arma, que traigo aquí, claro que mi arma está cargada, pero le vamos a sacar el magazine y le vamos a sacar el cartucho que tenemos acá. No basta eso, tenemos que asomarnos, ver que todo esté bien, abrir el arma, revisar que esté vacía, que no tengamos ninguna bala en la recámara, que no haya ninguna bala que se haya quedado atorada, que al momento de cerrar el carro pueda cargarse y que todo esté bien. En ese momento nosotros podemos hacer varios slides y vemos que nuestra arma está perfectamente descargada. Esta arma puede disparar aunque no tenga el magazine. Lo que, bueno, de una manera táctica yo lo veo muy positivo, no todas lo hacen, porque
si tú sabes que te quedas una bala en la recámara en medio de una confrontación, tú puedes cambiar tu magazine. Y mientras estás cambiando tu magazine, si es necesario tomar acción y disparar, tú puedes hacerlo en lo que cargas el siguiente round. Pero hablando del disparo en seco, en el cual les voy a subir un video muy interesante de qué es el disparo en seco y son los fundamentos de la puntería. Bueno, lo primero que tienen que ver es si su arma, de acuerdo al año de su arma, y eso en internet pueden encontrar información, si es adecuada para el disparo en seco. Quiere decir, hacer esto. Ya está. Y otra vez. Esto es disparo en seco. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer muchas veces, ya lo explicaré correctamente, para poder educar a nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces, no todas las armas pueden hacer disparo en seco porque se pueden dañar, se puede dañar el pin, la aguja, se cristaliza y se pueden romper. En algunos revólveres que la aguja está directamente en el martillo, ¿verdad? Ahí se puede lastimar la aguja. Hay otros nuevos revólveres en donde la aguja está acá y nada más es transferencia y le pegan a otro pin. Pero también otra solución es conseguir las balas de plástico que sirven para prácticas. Y con estas pueden ustedes hacer carga, disparo en seco, carga, disparo en seco, carga, disparo en seco. Que ya lo irán viendo para ver la puntería. Ahorita por lo pronto la tarea es saber si su arma es adecuada para disparo en seco. Después vamos a ver el video de disparo en seco y ahí es donde nosotros vamos a poder hacerlo para crear pues la memoria muscular, ¿verdad? De todo esto, ¿no? Pues la práctica es lo que va a hacerte al maestro, ¿verdad? Definitivamente en los entrenamientos se nos enseña y enseñamos que tenemos que disparar al atacante en su zona de masa crítica, que es de la cintura al cuello y de hombro a hombro. Este es el arma, quiero decir, es la zona crítica donde nosotros tenemos que hacer nuestros disparos y es donde se recomienda para poder detener una amenaza. Porque pues el criminal, con toda seguridad, él va a ir arriesgándolo todo, ¿verdad? Y para dispararnos en su último suspiro de vida. Entonces, realmente se trata de detener la voluntad del atacante mental y físicamente. Y bueno, nos recomiendan no disparar al atacante solamente para herirlo. Solamente para su centro de masa. Ya que si tú no estás seguro que es un ataque mortal en el que requieres de usar la violencia para defender tu vida, es porque no lo es. Nosotros tenemos una capacidad para saber en qué momento realmente estamos en peligro de muerte o realmente no lo estamos y simplemente queremos escalar la situación. Pero entonces sí, los abogados y el jurado y los jueces se les van a ir al cuello. Realmente cuando ustedes usen un arma, ojalá nunca tengan que usarla. Yo en 40 años jamás he tenido que usar un arma, afortunadamente, en contra de nadie. Pues que definitivamente, bueno, ojalá nunca tengan que usarla, pero si ustedes llegan a usarla, recuerden que nosotros no disparamos a matar, porque nosotros no somos asesinos. Nosotros disparamos para detener un ataque de una persona violenta que quiere dañarnos a nosotros, a nuestra familia, amigos o personas que estén en alrededor, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar muy conscientes e ir desarrollando esa mentalidad. Y poco a poco se los voy a ir enseñando porque el tiempo se va rapidísimo. Es increíble qué cortos tengo que hacer ahora estos videos porque se nos va muy rápido. A mí me gustaría muchísimo escuchar sus comentarios para ver si realmente a ustedes no les afectaría que hiciéramos un video, por ejemplo, video de una hora o video de 40 minutos, porque hay veces que no podemos salirnos del tema, ¿no? Entonces ahorita he tratado de estar cortando esta situación, pero a mí me gustaría hacerlos un poquito más largo, pero ustedes mandan. Entonces, en base a lo que ustedes me digan, pues es lo que vamos a hacer, ¿no? Perfecto, entonces los dejo por lo pronto y no se pierdan el siguiente video. Muchas gracias.